canta canciones que exclusivamente le dedicaron a Máxima y a Williams. Una verdadera fiesta en medio de la plaza. Todavía no comenzó la ceremonia y la gente está gritando, cantando. Hace un ratito terminó de tocar fanfarrias. En fin, la gente hace de todo para no aburrirse. Son las 9:35 en Ámsterdam y se acaba de prender esta pantalla gigante en medio de la plaza, en donde se ve un buque tirando bombas y ahí y abriendo un plano a toda la ciudad de Ámsterdam. La gente empezó a aplaudir, a gritar cuando vieron estas imágenes. Eso quiere decir que una vez que comienzan estas imágenes, comenzó la transmisión oficial y por ende empieza la fiesta. Ahí vemos las imágenes de las fanfarrias, de las banderas que flamean al compás del viento. Ahí la gente que se saluda, que mira la pantalla, saluda. Ahí va, saluda a aquella cámara que vemos allá. Ahí vemos el cartel de los argentinos. Banderas argentinas flameando, todo un color naranja únicamente. La gente saluda. Extienden sus carteles también. Mientras se ve la entrada, la gente canta. Estos monitores están puestos en la plaza que está frente al Palacio Real aquí en Ámsterdam, en Holanda. Toda la familia real está ingresando. Ahí la vemos. A la reina Beatriz. Máxima, que tiene un vestido. Máxima. Un vestido rosado muy claro. Si bien acá afuera no se escucha lo que está pasando en la transmisión oficial, la gente aplaude y grita. Festeja. Ahí vemos a
Máxima y al príncipe William. Máxima con un vestido brillante, muy linda Máxima, muy elegantes todos. Ahora se están sentando. Están, me acaban de decir que ellos están ahora en la capilla donde Máxima y el príncipe van a firmar, van a asumir el puesto de rey. Se le nota muy tranquila a Máxima. Sonríe Máxima. Por el carisma que la caracteriza. Se escuchó el audio en la plaza y la gente empezó a aplaudir. Zo dadelijk leest de tekst voor van de akte van abdicatie en daarna leg ik deze aan u, majesteit, ter bekrachtiging. Firmarán el acta. Met de ondertekening van de akte doet de koningin de in artikel 27 van de grondwet bedoelde afstand van het koningschap en hebben wij op datzelfde moment een nieuwe koning. Nadat de nieuwe koning en zijn echtgenoot als getuigen hebben getekend, wordt de akte van abdicatie ter tekening voorgelegd aan de andere getuigen. Daarna zal ik de akte tonen aan Dan, prinses Beatrix, en aan de koning, waarna de ceremonie van abdicatie is geëindigd. We beginnen nu met het voorlezen van de akte van abdicatie. Dentro de ese edificio se encuentran toda la familia real. Se escuchaba el grito de la gente porque enfocaron en las pantallas a las hijas de Máxima y William. De voorzitters van de beide kamers, der Staten-Generaal, de ministers van het Koninkrijk, de vicepresident van de Raad van State van het Koninkrijk, de leden van de